Tenemos los trajes originales de la película Fantastic Beasts and Where to Find Them, que se estrena el próximo día, pues 18 de noviembre. Y hoy, miren nada más con quién estoy. La estilista Melanie Pace me va a vestir con un look muy moderno, inspirado con estos que son los trajes originales de la película. Welcome to Despierta America. Thank you for having me. I talk a little bit fast in Spanish, but I translate to you in English. Good. I was learning over there. So you're going to dress me like one of these? As the main character. Okay. Yes. Ella me va a vestir como, pues obviamente, el personaje principal de la película de Fantastic Beasts, que no se la pueden perder. La película se trata de las aventuras del escritor Newt Scamander. En una comunidad secreta de Nueva York, de brujas y magos, 70 años antes de Harry Potter, pues leyera su libro en la escuela. Así que, pues estoy más que listo para que me transformes. Yo, pues, sigo aquí con ella. Y, a ver, what inspired you to make one of these looks? Well, it's based out of the 1920s in New York City, so you're going to see lots of color and lots of tweed, wool. Okay. Textures. So, más adelante verán, pues, esa mega transformación de vestuario. Nos vamos a un mensaje y regresamos con más de Despierta América. Señores, y ahora estamos de nuevo con la estilista Melanie Pace. Y vamos a ver el final de la transformación de William, que se va a convertir en Newt Scamander moderno, como el personaje de la película Fantastic Beasts and Where to Find It, que se estrena muy pronto. Muy buena. Si ven acá, ¿cómo fue esta transformación? ¿En qué te inspiraste? How was the transformation? What inspired you to make me look like this? Well, obviously the main character of the show, and it's based in 1920s in New York City. Okay. Que so, ella se inspiró obviamente en el personaje principal de la película y que la película se basa en Nueva York en los años 20. And it's fall season. Okay. So what a better time to kind of recreate this look. Y que pues obviamente la película es cuando es el fall, cuando es otoño. Y pues obviamente cuando, o sea, se hace muy bien. No, y a mí me parece perfecto. Let me tell you, I'm a person that I don't like el cold. O sea, que a mí me encanta utilizar este tipo de ropa ahora. Señores, cuéntanos un poquito con la inspiración de este vestuario. O sea, tell me how you get inspired to use all this wardrobe and just put it like this. Well, as I was shopping, all of these looks were so easy to find because they're currently in the stores. Okay. Yes, and then it's obviously for fall season, and what I love about this is that it's such a lightweight wool cashmere, and all of the style inspirations were pretty easy to find. Bueno, que pues cuando ella salió a la tienda, porque obviamente esto no es, este no es uno de los, estos son los verdaderos que usaron en la película. Este no, obviamente, esto pero lo compramos para ella por fue ahí. Un challenge ir a la tienda para agarrar específicamente algo que se pareciera obviamente a cada de estos. Y es muy parecido. Déjenme decirles, esta chamarra que tengo puesta cuesta como $1,000, señores. No puede ser. Y that costs like $1,000? Yes, but this brand is amazing. It's wool and cashmere. This is Sandro, if you're familiar with that brand. O sea, que es son unas telas muy especiales y es una tela muy cara, en un millón de años no me hubiese dado cuenta que eso costaba. Ni en a million years, I believe that this cost $1,000. But it'll last you forever. It's your item that you invest in and you have forever. Tienes toda la razón. Este abrigo te podría durar toda la vida mientras lo estés usando y no engordes. And you don't get fat, right? Right. You can hide. You can eat whatever you want. It's like an inversion, you know? You buy this, es una inversión. Right. Puedes ir a New York, como yo me voy a New York. Hoy yo voy a estar mañana con todos ustedes en el Bryant Park, así que desde las 6 de la mañana visítenme. Me la puedo you llevar, ¿verdad? Steal this. No, I cannot take it to New York. Oh my God. Melanie, thank you very much for being with us. Y William, qué bien te ves. Thank you. Recuerden que la película Fantastic Beasts and Where to Find Them se estrena el próximo día 18 de noviembre y yo con mi birrita mágica estoy ya listo para verla. ¿Ya estás listo? Vamos con mucho más de Despierta América. Thank you, Melanie. Can I have that? No. No, ¿por qué? No. ¿Pero por qué? Yo la quiero.